Bienvenidas, bienvenidos a las clases, bueno, asesoría más bien, del día de hoy, martes, a las seis de la tarde. Inicié la grabación para aquellos que no hayan podido ingresar, escuchen de qué se va a tratar o cómo va a dar la organización de estas asesorías. Bienvenida Jessie, Mónica, Evani, no sé si, si ese sea tu nombre. Me presento, mi nombre es Alma Lidia Álvarez Reyes y bueno, pues soy eh, docente de Haller Online. Ya llevo pues un ratito trabajando aquí con, con el profesor Jorge, con el director y con los demás compañeros. Eh, también trabajo en Sabatino, también en las licenciaturas de eh, ciencias de la educación, administración y comercio. Así que les doy la más cordial bienvenida. Este, ¿Qué más? Bueno, soy licenciada en pedagogía, tengo un diplomado en orientación familiar y actualmente pues también soy docente a nivel primaria en una institución pública. Entonces, lo padre de, de las asesorías es que podamos compartir información, que podamos aprender juntos, crecer juntos y sobre todo que les pueda ayudar en su formación docente. Entonces, pues ya me presenté brevemente. Eh, regularmente vamos a iniciar 6-5 por cualquier situación que suceda. Este, si en algún momento se llega a desconectar cualquier cosa, regresen porque aquí voy a estar, ¿sale? Igualmente, si a mí me sucede, regreso para continuar con la, con la sesión, con la asesoría que va a ser de una hora. Antes de seguir, me gustaría conocerlos un poco eh, de qué cuatrimestre son y qué materia es la que van a tomar en, este, en estos cuatro meses. Este, Moni, ¿te gustaría empezar? Eh, ¿De qué materia y cuatrimestre eres? Sí, buenas tardes. Eh, yo soy de segundo cuatrimestre de uh -huh. la licenciatura de Ciencias de la Educación. Eh, el nombre de la materia, ahorita no, no lo recuerdo, me soy sincera, okay. ahorita, pero lo estoy checando. <laughs> ahorita lo checamos, sí. Uh -huh. Y pues es la segunda materia que estoy tomando en esta modalidad, porque la anterior fue autodidacta la forma de evaluación. Ah, sí, claro, el cuatrimestre pasado, pues fue totalmente ustedes solitos. Eh, a pesar de que nosotros estábamos detrás del contenido, no tuvimos la oportunidad de vernos y en esta ocasión se retoman estas sesiones de asesoría que a mí me gustan mucho porque al final pues es eh, una manera más de interactuar, de conocerlos y de aprender juntos. Muchas gracias Moni. Eh, pregunta, ¿trabajas este, o a qué te dedicas? Eh, sí, eh, yo actualmente trabajo en Universidad Haller, soy la encargada ah, de atención a clientes y yo soy la que hago las inscripciones. Ah, perfecto. Muy bien. Muy bien, pues bienvenida Moni de segundo cuatrimestre. Gracias. Eh, Jessie. No sé si puedas este, ah, perfecto. ¿De qué cuatrimestre eres y qué materia estás tomando Jessy, por favor? Igual si tienen alguna situación con el micrófono además, pueden escribir en el chat. No tengo ningún problema y ya los vamos leyendo. O Ebony, bueno, no sé si sea tu nombre este, o estés en la sesión de alguien más. Igual si no pueden prender su cámara su micrófono, pues a través del chat podemos ponernos en contacto. ¿Sale? Muy bien. Espero un momentito. Bueno, cualquier cosa, estoy al pendiente del chat o si en algún momento pueden abrir su micrófono, se los agradezco mucho. ¿Sale? Bueno, las cuatro asignaturas que vamos a trabajar es didáctica general, neurobiología del aprendizaje y la memoria, planeación estratégica y tecnología educativa. Son de diferentes cuatrimestres. Uno es de segundo, uno es de cuarto, uno es de quinto y uno es de octavo, me parece. Entonces, eh, como son cuatro materias y solo tenemos una hora a la semana, la forma de trabajo va a ser la siguiente. Vamos a tener dos materias en la sesión y la siguiente semana las otras dos. Entonces nos veríamos cada 15 días. De esa manera podemos dedicarle 30 minutos a cada una para poder resolver sus dudas o bien abordar algún tema que se les haya dificultado o revisar alguna fuente que, les, que se les haya. Este dificultad o que tengan duda, en ese momento lo podemos hacer. En caso de que no puedan ingresar, eh, no sé, en alguna de las asesorías, se graban las asesorías, precisamente por eso ahorita está en, en grabación, para que ustedes la puedan revisar posteriormente. Me gustaría mucho que se nutrieran las asesorías con sus preguntas y participaciones. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, lo pueden hacer con anticipación. Maestra sabe que no me puedo conectar, pero le mando mis dudas a través de la plataforma o a través de WhatsApp y de esa manera se pueden abordar durante la sesión. Esa es una manera de trabajar también a distancia, incluso de manera asincrónica. Y si es de manera sincrónica, pues también adelantarse un poquito a revisar a lo mejor la tarea o a revisar la, este, el tema, la, el, la fuente que se les adjunta y a partir de ahí poder trabajar. Eso sería una excelente opción. La manera en que yo trabajo es eh, pues con, con tareas, no me gusta dejar tareas muy extensas porque al final a veces copiamos y pegamos, ¿no? Esa es la verdad, que, que con las diferentes actividades que tenemos no hacemos la tarea como debe de ser. Entonces me gusta dejar actividades pues un tanto sencillas, sobre todo trabajar con esquemas, organizadores gráficos, ensayos de una cuartilla, no más o dos máximo, eh, líneas del tiempo, infografías, todo aquello que nos pueda ayudar a que pues comprendamos la información y sea fácil de poder consultar después. A veces me tengo una duda más adelante y me regreso al esquema, me regreso a mi mapa o a mi infografía y es más fácil poder consultarlo. Entonces, más o menos así van a ser las tareas. También me gusta que participen en los debates, por ahí en, en las cuatro materias, por lo menos hay un debate o un foro. Entonces viene una pregunta, ustedes la contestan y argumentan su respuesta. ¿Sale? Entonces es como un poquito la forma de trabajo en cuanto a las materias. Van a ser 14 semanas de trabajo durante todo el cuatrimestre. No son 14 tareas, son menos, son 10, 11. ¿Por qué? Porque algunas tal vez requieran que ustedes le dediquen una o dos semanas a realizarlas. Entonces no son las 14, son un poquito menos para que ustedes tengan el tiempo de poder realizarlas a conciencia. ¿Qué más? También me gusta iniciar las sesiones. Ahorita es que la tecnología luego se nos pone en contra, pero me gusta iniciar las sesiones con alguna actividad o juego. ¿Por qué? Porque las materias se prestan para ello. ¿Sale? Eh, en el caso de neurobiología, del aprendizaje y la memoria, vamos a, a estar trabajando mucho con ese tipo de actividades para poner a, a, a este, activar nuestra mente con ejercicios en línea que también se relaciona con tecnología educativa eh, planea en realidad se relaciona con todas entonces voy a iniciar las sesiones con una actividad para que ustedes puedan realizarla antes de seguir voy a revisar el chat porque ya hay aquí unas participaciones eh, en plataforma ya están cargadas las, las tareas. Yo sé que ustedes ya tuvieron contacto con la plataforma, entonces espero que no haya como más situaciones respecto a, a que a lo mejor no encuentren la actividad o, o la, la fuente, pero ya está todo cargado. Permítanme que abra el chat y ahorita les comparto pantalla para que puedan ver. Las, eh, las temáticas y las actividades. Recuerden que en Haller Online se está trabajando ahorita con el autoaprendizaje, por lo tanto, las fuentes que se les dan no son las únicas. Ustedes pueden investigar más si tienen eh, alguna, algún interés por algún tema en específico. ¿Sale? Muy bien, Evanin. Eh, se acaba de inscribir a cuarto cuatrimestre, Comercio Internacional. Buen sí. día. Ah, buen día, Evany. Bienvenida o oh, bienvenida. Me parece que sí es de niña el nombre. ¿Qué crees, Evany? Que en este caso mis sesiones son para ciencias de la educación. Eh, comercio me parece que es a las a las 7 u ocho. En la plataforma. A ver, vamos a revisar juntos la plataforma. En la plataforma del lado derecho, viene horarios de online y ahí tú puedes revisar cuándo es la clase de comercio. ¿Sale? Déjame ver si les puedo compartir. Porque si comercio es. A, es a de, las 8. A las 8, mira, sí, es en otro horario. Sí, sí, es los martes, Evaní, pero es a las 8. Entonces tu profe, creo que sí es el profe Omar. Él va a estar en ese horario para que puedas ingresar más al ratito. Si no puedes, bueno, pues podrás ver la grabación. ¿Sale? Bienvenida. Igual con él, cualquier duda que tengas respecto al uso de la plataforma, pues ahí la puedes, este, lo puedes consultar o también a las asesoras. Tenemos dos asesoras que constantemente nos están retroalimentando en el uso de la plataforma o si tienen algún problema para cargar algún documento o demás. ¿Sale? Entonces, si sí, Evani, eres de comercio a las 8 de la noche, por favor. Y Jessie, soy eh, de cuarto de turismo. También, Jessie, bienvenida, bienvenida a Haller Online. Igual, como eres de turismo, entonces tu eh, horario de clases es distinto. ¿Sale? Ahorita, los martes a las 6, es para ciencias de la educación. Las cuatro materias que voy a dar. Son de ciencias de la educación. Entonces, sí, martes a las 6, ciencias de la educación. Y ustedes entrarían en otro horario. Es en la plata, igual en la, en la plataforma de Telmex, pero en otro horario. ¿Sale? Por favor, es lo que les digo que de repente se traba aquí la computadora. Pero ya eh, nos hizo favor, Moni, de indicar el horario de comercio. Y ahorita les digo el horario de turismo para que puedan y puedas ingresar al, a la sesión. Les digo, si entran a la plataforma del lado derecho, está un, es un circulito que dice horario online. Ahí le dan clic y ahí les va a aparecer el horario de sus materias. Ya estoy entrando aquí para apoyarles. A ver. turismo sí turismo verdad derecho administración y comercio inglés mm, no está turismo está ciencias de la educación administración comercio derecho no está turismo este yesí no ese según yo está en sabatino entonces Igual y, y podrías este checarlo con las asesoras para que te digan cómo va, ¿sale? Y así, muchas gracias. No, gracias, gracias. De todos modos, claro, te puedes quedar, no hay ningún problema, ¿verdad? De todo se aprende un poco. Muy bien, entonces, Moni, pues tú eres la única de, de ciencias de la educación el día de hoy. Sí, ya vi. Perfecto. ¿Ya tienes a la mano la materia? No. Este no, solo sé que es de segundo, pero tengo abierta la plataforma ahorita. Okay. Checo. Sí, también aquí ya lo estoy checando en los alumnos. ¿Eres Mónica? Mónica, ¿qué perdón? Tengo dos nombres, Mayra Mónica, Ortega Pineda. Okay. No combinan, pero sí me gustan separados. Pero ahí están, dices. Así me pusieron. Mayra Mónica. Muy bien. De... A ver. Segundo cuatrimestre, Cintia Claudia, Mayra Mónica. Es didáctica general. ¿Didáctica general? Uh -huh. Ortega Pineda, Mayra Mónica. Bien. Sí. Segundo didáctica cuatrimestre general. Solo es esa materia, ¿verdad? Me parece que sí. Muy bien. Sí, ya las demás. A ver, estudiantes. Sí, didáctica general. Sí, exactamente. Bueno, pues me voy a ir directo a esa. Entonces nos toca eh, dentro de 15 días, va a ser cada 15 días para que puedas este, conectarte a la asesoría didáctica general. ¿A qué te suena eso de didáctica? Me imagino que a todas las actividades que se tienen que realizar eh, en cada una de las materias o dependiendo del nivel que estemos impartiendo las clases. Ah, ok, muy bien. Eh, es de las primeras cosas que vamos a ver, la diferencia entre didáctica y técnica, porque sí son cosas distintas. Las técnicas sí efectivamente son todas las actividades que se realizan. Imagino que es algo así como más lúdico. Uh -huh. Ah, ok. No, en este caso, pues no. Fíjate que la didáctica tiene que ver más con la parte teórica, con todo lo. Okay. sí es el cómo se enseña, pero la didáctica es, digamos, la base científica o la base eh, teórica y ya dentro de la didáctica están las técnicas que utilizamos para las actividades, así como dices, de acuerdo a la edad o de acuerdo al, al grado, pero sí, efectivamente, la didáctica se refiere... Como a esa planeación. Exacto, pacos. exactamente, uh -huh. toda la fundamentación de okay. lo que vamos nosotros a trabajar. Entonces, sí vamos a ver esta parte de, de cómo es que se diferencia una de otra. Es parte, por supuesto, las técnicas son parte de la didáctica, pero sí tenemos esta, esta idea, porque pues así suena, ¿no? Algo didáctico, un juguete didáctico, sí. pues es que se mueve o que es este, puedes eh, interactuar con él o demás, ¿no? En este caso... La didáctica en ciencias de la educación tiene que ver con este fundamento para poder nosotros enseñar cómo se enseña. Es muy complicado. Eh, te comparto brevemente, ahorita me tocó primer grado de primaria y siempre, siempre me, me ha llamado la atención de cómo se enseña a leer. Eh, hasta hoy comentaba con una compañera, parece magia porque llevas un proceso y de repente los niños ya solitos se sueltan, de, ver, de verdad que a pesar de, de tener como este esta planeación, este paso a paso, de primero se hace así, luego se hace así, parece magia, porque los niños de repente ya empiezan a leer frases, in, a escribir frases, entonces toda esta, toda esta parte de, de planeación, de lo que hay detrás de cómo se enseña, tiene que ver con esta parte didáctica. Y es muy curioso porque así como en primero enseñamos a leer, también en segundo, tercero, cuarto, cada uno tiene su proceso. ¿no? En tercero las tablas, este, en sexto ya las divisiones, quinto, quinto las divisiones. Entonces, todo, todo lleva un proceso, un, un fundamento, y es lo que vamos a ver en esta parte de didáctica general. ¿Sale? ¿Cómo es que se va construyendo ese conocimiento? Y pues aquí está la, la plataforma, son seis lecciones. Ajá. Cada una de esas lecciones pues va a tener sus, sus actividades para que tú las puedas ir revisando. No hay una fecha límite de entrega en las actividades. Una, okay. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Son once, mira. No hay una fecha límite porque, bueno, ustedes lo van haciendo conforme, ya sea que, que lo hagan conforme vayamos viendo las asesorías, una cada semana. Ah, la mayoría de los alumnos hace todo al final. Ya en las últimas dos semanas, pero no bueno, la idea es que no se les amontone tanto la tarea. Entonces, de preferencia vayan haciéndola cada semana. Yo creo que les da muy bien tiempo para que no se les amontone todo al final. ¿Sale? Okay. Muy bien. Bienvenida Claudia eh, Granillo y Judith Villegas. No sé si puedan eh, abrir tantito su micrófono, nada más para comentarme de qué licenciatura son y eh, qué cuatrimestre. Quinto cuatrimestre está. Sí, buenas tardes. Hola. Eh, claro. Soy este, Judith de ah. Ciencia de la Educación de quinto cuatrimestre. Quinto cuatrimestre. ¿Qué materia vas a llevar, Judith? Este. Ay, oh, bueno, es que ahorita me vengo checando la plataforma sí. y tengo un buen de materias. Entonces <laughs> <no sabría risa> Aparecieron todas <laughs> de repente. El profe nos dijo que estaba un poquito atrasado en la en la asignación y yo creo que por eso de repente aparecieron todas. A ver, Judith, neurobiología no estás. A ver, vamos a ver en planeación estratégica. Judith, mientras cuéntame brevemente, eh, ¿solamente estudias, estudias y trabajas? ¿Ya te dedicas a, a la docencia? ¿Todavía no? Eh, no, todavía no. Pero este, trabajo eh, con mi hermano. Uh -huh. Tenemos un negocio familiar. Entonces este, me dedico también a trabajar y también estudio. Ah, perfecto. Muy bien, Judith. Ya te encontré. Mira, es tecnología educativa. Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces, tecnología educativa es conmigo. Mi nombre es Alma Lidia Álvarez Reyes. Y cualquier situación o duda que haya puede ser a través de plataforma o a través de WhatsApp. Ok, sí. Muchas gracias, Miss. Bienvenida, Judith. Ahorita brevemente retomo la, las características de las asesorías. Y, Claudia. Aquí ¿Igual? estoy. ¿Ja? ¿De qué licenciatura eres? Este, soy de comercio internacional y. Según la materia que me toca es ciencias de educación. De comercio internacional. Mira, en este horario que es los martes a las seis de la tarde, efectivamente se dan las materias de ciencias de la educación, pero ciencias de la educación es licenciatura. Entonces son cuatro materias. En tu caso, comercio. Es los martes a las 8 de la noche con el profesor Omar. Y Ay, ya sí. con él podríamos podrías este, revisar ya exacto cuál sería la, la asignatura. Okay. ¿Vale? Sí, no, no te preocupes, Claudia. Sí, o oh, bueno, de todos modos voy a revisar aquí en los los alumnos, pero no recuerdo haber visto a Claudia. Porque sí me parece que tus asesorías son a las 8. Claudia Liliana, ¿no, verdad? No. No, Claudia Liliana no. no a ver Déjame ver en esta, neurobiología. No, María Elena. Planeación. No. Entonces, sí es a las 8 con el profe Omar. Ah, oh, okay. ¿Vale? Igual va, es el link que dice martes. Ahí, aquí, este mismo link, vas a entrar, pero ya va a estar el profe Omar. Ok, estoy. ¿Vale? Muy bien. Gracias Claudia, de todos modos, bienvenida a Jaler Online. A este nuevo cuatrimestre. Muy bien, Judith, este nada más retomo brevemente, te recuerdo mi nombre, soy Alma Lidia Álvarez Reyes, vamos a estar trabajando los martes a las 5. Le comentaba a Moni que para las asesorías voy a estar trabajando dos materias cada 15 días. Por ejemplo, hoy tocaría didáctica general y neurobiología del aprendizaje. Y la siguiente semana tocaría planeación estratégica y tecnología educativa. Entonces, para que solamente te conectes, Judith, cada 15 días a las 6 de la tarde. Si por alguna razón no te sí. puedes conectar, las clases se graban para que tú las puedas ver. Okay, bueno, sí, no. mía, muchas gracias. ¿Sale? Si tienes alguna duda respecto al tema, respecto a la actividad, puedes enviarla a través de la plataforma en, en este sobrecito que está aquí que es como el, el correo, o bien a través de WhatsApp. Mi número de WhatsApp está en el inicio de la plataforma. Los acaba de poner el profe Jorge. Y ahí en el inicio están los números de teléfono de todos los, los profesores. Aquí está, 551980-6502. Eh, igual en la junta que tuvieron, ya les dieron los horarios para atención. De repente en la mañana, no les voy a poder contestar porque estoy en clase que es de 8 a 1, pero ya después de la 1 no hay ningún problema para poderles responder sus dudas. Y también esas dudas se pueden retomar en las asesorías, ¿sale? Para poder compartirlo con algún otro compañero que tal vez tenga la misma duda y resolverlas. Este teléfono este, está configurado, porque seguramente les, les va a pasar si me llegan a mandar un WhatsApp, está configurado para este... WhatsApp de negocios. Entonces les va a responder automáticamente que, quién es su hijo, que, en qué grado van y demás. Entonces es por eh, porque es, ese teléfono es igual para la escuela y está con respuestas automáticas. También por ahí en algún momento les va a decir eh, respuesta automática, en cuanto pueda, resuelvo su duda. Es por lo mismo, porque está eh, configurado para la atención de padres de familia y a veces los padres de familia son un poco insistentes, entonces por eso es que se configuró de esa manera, para que no, esté, no estén también ahí mandando tantos, tantos mensajes. ¿Sale? Entonces, por ahí si les pregunta el nombre de su hijo y demás, ustedes pónganme soy de cuarto cuatrimestre, de Jaller online y ya las registro, por favor. Entonces, de esa manera trabajaríamos, Judith y Moni, cada 15 días con las materias. Se les va a dedicar 30 minutos, pues más o menos a cada una. Este, igual, eh, Judith, las actividades ya están cargadas en tecnología educativa. Son, eh, déjame entrar para que veas, ya están cargadas, son cuatro lecciones y cada lección pues ya tiene su, su tarea o actividad. ¿Sale? Son 3, 5, 6, 7. Son 11, 11 igual, 11 tareas. Le comentaba a Moni que son 14 semanas, sin embargo, no hay 14 tareas, porque algunas requieren un poco más de, de tu tiempo. ¿Sale? Entonces, sí. Mes. por ello es que te está organizado de esa manera. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan ahorita de, de primera instancia? De momento todo bien, gracias. Ok, sí, perfecto. todo bien. Muy bien, pues entonces eh, en el caso de Moni, muchísimas gracias Moni si quieres para poder hablar un poquito con este Judith respecto a tecnología educativa y nos veríamos el siguiente lunes empezaríamos ya con las primeras dos materias que es didáctica general y neurobiología y hasta el siguiente planeación estratégica y tecnología educativa entonces nos veríamos con Moni de hoy en ocho Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Moni. Buen día. Buen día. Hasta luego. Y en el caso de Judith, eh, tecnología educativa, ¿a qué te suena esta este nombre de tecnología educativa? Bueno, pues me suena, pues a como ya tuve una materia pasada en los otros cuatris que hablaba sobre, pues sí, como fundamentos teóricos, ¿no? En cómo, bueno, me suena más que nada a cómo se va a trabajar, no sé, pues sino como, no sé, la educación en una escuela, lo teórico, este, para ponerlo en práctica, ¿no? Bueno, más o menos algo así me suena. Muy bien, perfecto. Pues en esta materia vamos a abordar sobre todo el uso de la tecnología en la educación y vamos a descubrir algo muy curioso porque cuando escuchamos la palabra tecnología nos vamos sobre todo al aspecto de internet, computadoras, este, plataformas, pero también hay otra tecnología que surgió mucho antes que esta y que nos vamos a ir como un poquito a lo básico, así eh, de, de pasadita, que es por ejemplo el lápiz, el papel, todas las herramientas ayudan uh -huh. para el aprendizaje. Evidentemente que sí nos vamos a enfocar al final al aspecto eh, de tecnológico en cuanto a internet, computadoras y plataformas en línea, pero sí se va a retomar elementos como los eh, trípticos, como este los mapas conceptuales, los libros, que también es tecnología educativa, el hecho de, de lograr que un conocimiento llegue a muchas personas, tiene que ver con esta parte de la tecnología educativa. ¿Sale? Las actividades que vas a ir realizando, bueno, pues van a ir, eh, van a ser complemento, van a ser resultado más bien de los, las diferentes fuentes de información que vienen aquí en la plataforma. Eso no significa que sean las únicas que puedas consultar, tú puedes investigar más. Esa es como la, la apertura que tiene Haller Online de este autoaprendizaje. Entonces puedes consultar más fuentes. Ejemplo, aquí te pido una línea del tiempo. Hay ya un, una fuente bibliográfica donde puedes obtener información, pero si dices, bueno qué pasa de tal año a tal año que aquí no viene o, o tal vez no me queda muy clara esta información puedes buscar en otro lado para complementar tu línea del tiempo lo que sí es importante en esta materia es que se empiece a hacer uso de esta tecnología educativa con diferentes plataformas por ejemplo eh, no sé si eh, estés familiarizada con plataformas que te ayuden a hacer líneas del tiempo ejemplo una muy muy conocida Canva, ¿no? Canva, en Canva puedes exactamente tomar una plantilla y ahí hacer tu línea del tiempo. Eso nos va a ayudar mucho, sobre todo porque el aprendizaje con, con herramientas que tengan eh, imagen, texto, color, es más fácil de digerir para, para nuestro cerebro sale entonces por eso es importante que se haga uso de diferentes plataformas y también de diferentes eh, medios para enviar las actividades por ejemplo viene aquí un video en algunas materias les pido audios o les pido un collage de fotos entonces todo todo este todas las actividades son pues lo más lo más variadas posibles para que puedan ustedes realizarlas sí y por ejemplo bueno una, una duda no por ejemplo cuando yo investigue más por ejemplo en otra en otra página sobre cierto tema o sea siempre 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 tengo que poner mis referencias y mis citas bibliográficas o, o sea bueno quiero pensar o preguntar si todos mis trabajos siempre tienen que ser en formato APA este con las referencias o esas esas características. <laughs> Todas esas características. Fíjate que a pesar de que parece algo engorroso, dices: ay, Mira, ahorita la ventaja de que sea de Internet es que las referencias es más fácil, pues copiar como tal el link y tomado de el link y la fecha, ¿no? Es, es como un poco más sencillo que hacer eh, referencias de un libro donde hay que poner el autor, el año, la editorial, las páginas, ¿no? Entonces, si, si tú investigas en otro lado, Solamente coloca el link para que este, pues lo tengas también tú a la mano y que si en algún momento revisas, más que para mí, es para ti. Porque si en algún momento vuelves a revisar esa tarea, que digas, ay, ¿de dónde lo saqué? Porque a lo mejor no puse toda la información en la actividad y quiero, quiero re retomarla o quiero este, volverla a revisar, pues entonces ya tengo el link a la mano y no se me pierde. Entonces, más que para mí, es para ti. ¿sale? que tú si investigas en otro lado pongas ahí la fuente. A mí me es funcional incluso este, marcar las páginas que, que me parecen interesantes, las marco con, con la este, estrellita aquí a un lado y de esa manera las puedo consultar en otro momento. Igual en sus trabajos, si sí, sí es una, una buena pregunta, que agreguen los links este, de donde consultaron si es que hay otro. Sí, está muy bien. Y otra cosa, Judith. Bueno, ahí en, la, en las mismas tareas dice que también se, se me pasó decirle a Moni. A ver si me acuerdo la siguiente sesión. Que eh, la mayoría de la, no, sí, la mayoría de las tareas se las pido en formato PDF. Ese sí sería. Una característica importante. ¿Por qué en PDF? Porque a veces en Word se mueven las cosas y si hicieron un esquema, si hicieron una línea del tiempo en Word, si hicieron algún, alguna tabla, a veces se mueve. Entonces, si ustedes lo guardan en PDF, es más fácil que se mantenga con el formato que ustedes eligieron. ¿Sale? Por ejemplo, esta primera tarea viene la lectura. Este, vienen aquí las, las actividades y dice adjuntar en PDF. No es necesario que agreguen una portada completa, no se preocupen, pueden utilizar un encabezado o un pie de página con su nombre, cuatrimestre y licenciatura. Eso sí sería importante, por favor, nombre completo, cuatrimestre, licenciatura, para que este, yo pueda ir también llevando mis registros aparte de las actividades. No es necesario que pongan toda la portada completa, pero sí en PDF. Habrá cosas que no se puedan definitivamente en PDF, como el video, ¿no? Digo, ese evidentemente que va a ser este en un formato MP4. Pueden adjuntar el link si es que lo suben a alguna plataforma, pueden adjuntar el link o pueden subir el video. Me parece que la plataforma sí permite subir sí, videos es lo que sí, no, bueno es que a veces los sí los permite, pero luego pesan mucho. Entonces uh -huh. hay que subirlos a YouTube y de ahí este pone la liga, pues para que puedan meterse a ver el video, porque no los deja subir. Exacto, sí, 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 sí está muy pesado, pues a veces no lo permite, entonces pueden hacerlo a través del link de YouTube o algunos lo suben en Drive. Y lo comparten también con el link. Entonces, como ustedes se les haga más fácil. Habrá otras actividades donde solamente tengan que comentar o tengan que eh, debatir o participar en un foro. Por ejemplo, este que tiene la manita así, es eh, para participar en un foro. Se agrega el voto y eh, la argumentación. Aquí vienen las indicaciones de más o menos el límite de palabras que pueden utilizar para argumentar su respuesta. Entonces, las actividades son variadas, cualquier duda que tengan, si es que se pueden adelantar a revisarlas mucho mejor, porque eso ayuda a que en la asesoría se resuelvan dudas. Tengo duda de esta tarea o de esta actividad o de esta, de esta fuente que a lo mejor no pude ingresar, entonces todo eso ayuda para que en la asesoría se resuelvan ese tipo de dudas. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues igual ya les dieron las fechas, las fechas de vacaciones, de Semana Santa. Saben que la última semana es de recuperación. Y justo cuando ingresaste, me parece, a la sesión, estaba comentando que no dejen las tareas todas hasta el final. ¿Por qué? Porque sí me gusta hacer retroalimentación. Eh, reviso la actividad y no sé, tienes 8.5. Ah, pero ¿por qué me puso eso? Ah, bueno, en los comentarios sí me gusta colocar los aciertos y las observaciones a mejorar y si, me mandan, y si me mandan todo al final de cuatrimestre, ahí sí ya no hago observaciones porque son muchas las actividades que hay que calificar, entonces solo pongo el 9, el 10, el 6, el 7 y ya no pongo por qué. Entonces si ustedes las van entregando poco a poco, con gusto yo puedo hacerles una retroalimentación. Regularmente pues califico ya sea el, el fin de semana o hasta el lunes también. Puedo estar calificando las actividades. Entonces, tendrían para enviarla el resto de la semana. ¿Sale? Este, ¿Qué más? Pues creo que ya. Uh -huh. Le comentaba también a Moni que eh, si sí si, si te va a ser posible ingresar cada 15 días. Pues eh, inicio con una actividad, ya sea un juego, una actividad en línea, un examen sorpresa, algo, algo, este irá al inicio de la sesión, algún ejercicio de este motricidad o bien algún ejercicio de gimnasia cerebral, no sé. Entonces seis cinco damos inicio con la actividad y enseguida comenzamos con las sesiones. Sale, en tu caso que es tecnología educativa, no significa que vayan a ir en ese orden. Por ejemplo, dentro de 15 días, no significa que primero vaya a ser planeación y después tecnología. Si tú ingresas a la clase primero, pues te voy a dar prioridad para que tu clase, en este caso tu materia, se, se aborde primero y ya después la, la otra asignatura. Entonces, es importante también el orden en el que ingresan. No sé si vayas a tener oportunidad de estar, Judith, o... Tengas, me comentabas del, del negocio familiar, no sé si eso vaya a interferir en este horario con las materias. Eh, no, mis, no interfiere. Sí, ah, sí puede asistir. Ah, muy bien. Entonces, pues aquí nos veremos y seguramente pues serás de las de las que estén para poder realizar las actividades contigo, sale Me gusta mucho en este caso de tecnología educativa. Seguramente que ustedes conocen bastantes plataformas. En algún momento les dejaré también que ustedes inicien la clase con alguna actividad. Les aviso eh, 15 días antes, les voy a avisar, ¿saben qué? La siguiente sesión, ustedes busquen una, una actividad y ustedes la presenten, ¿sale? Porque seguramente también conocen bastantes opciones para poder trabajar. El día de hoy, que le comentaba a uh, Moni, que ya no pude. Cargar la, la presentación porque se trabó aquí la computadora. Pero el día de hoy les iba a mostrar esta plata, plataforma que se llama World World. Que mira, justamente está como trabada. No sé si se veas mi pantalla ahí blanca. Pero bueno. Esta, esta plataforma, seguramente en la siguiente jugaremos, tiene varias actividades para que nosotros podamos editarlas. Tiene juegos de memorama, ruletas, este, ahorcado, eh, sopa de letras, crucigramas. Tiene muchas, muchas actividades que se pueden editar de acuerdo al tema o a la, oh, a la actividad que nosotros requiramos. Re, ajá, se requiera para el momento. Entonces, cada sesión les iré presentando alguna y los invitaré a que ustedes también investiguen o nos compartan alguna de, la, de las que ya conocen. ¿Sale? Sí, Miss. Muy bien. Por último, Judith, nada más para, para ir cerrando, ¿por qué eh, te interesó estudiar ciencias de la educación? ¿Qué es lo que te llama la atención? Eh, bueno, pues cuando elegí la carrera... Pues más que nada me llamó la atención el hecho de, de participar activamente, de tener una convivencia pues con los alumnos con los profesores y con el área administrativa, porque pues yo tenía, bueno, yo tengo una tía que es maestra, entonces pues siempre, siempre me llamaba la atención porque me ponía a calificar los exámenes de sus alumnos. <laughs> entonces siempre me gustaba hacer eso, entonces ya cuando me metí a, la, a estudiar la carrera, pues realmente me llamó mucho la atención porque, pues no sé, o sea, siento que... Realmente sí es para mí porque soy, o sea, que tengo maneras diferentes de aprender y con las prácticas que ya realicé anteriormente, pues me puedo dar cuenta que me gusta, Ajá. pero pues también podré descubrir más adelante en qué es lo que me quiero enfocar terminando la carrera, ¿no? Porque pues de esta carrera salen varias ramas. Entonces, a mí me gustaría, no sé, pues aprender de la orientación educativa. Uh -huh. O inclusive, pues, sí, sí ser docente, pues, de algún, de alguna área en especial. Pero, pues, también yo creo que más adelante, pues, ya, ya voy a ir como que planeando más, más a detalle qué es lo que quiero, pues, de esta carrera. Muy bien, excelente, excelente. Y toda la licenciatura, bueno, es los cinco cuatrimestres, ¿los has cursado en línea? Eh, no, este, apenas llevo dos en línea. de este, uh -huh. los primeros. Los primeros tres los cursé en presencial. Entonces, luego, luego me mandaron a prácticas. Entonces, por eso es que ya tengo experiencia, porque ya he practicado en los kinder y con los alumnos. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, pues este, este cuatrimestre en línea será diferente al anterior, puesto que la vez pasada ya no había como tal este contacto directo en vivo con los, con los asesores, eran ya grabaciones que se tenían. Entonces, este cuatrimestre será distinto porque podremos interactuar. Yo espero que eh, pues otros compañeros se puedan ir eh, pues ingresando, que puedan ir ingresando a las sesiones para enriquecernos entre todos. Y me da mucho gusto, Judith, que, que te haya llamado la atención esta área educativa. Efectivamente, hay muchas, muchas opciones para poder ejercer y sobre todo contribuir a la formación de otras personas, ¿no? En, en cualquier ámbito. Sí, así es, Miss. Muy bien, pues muchas gracias, Judith. En esta ocasión, bueno, en tecnología educativa no hay, no hay eh, muchas prácticas, pero sí te va a servir mucho para conocer diferentes herramientas de trabajo con los alumnos de cualquier edad, sobre todo porque ahorita ya se tiene pues mayor acceso al uso de dispositivos electrónicos, tabletas, desde el celular se puede hacer, o computadoras. Entonces, eh, ya la educación ha cambiado bastante. A raíz de la pandemia se tuvo que aumentar el uso de estos dispositivos y también los docentes nos tuvimos que actualizar en ese sentido para poder agregarlos a la enseñanza. Entonces, se utilizan bastante las plataformas, los juegos, las actividades con los, con los chicos, con los niños, en, en cualquier edad, y yo creo que te va a ser de mucha utilidad para cualquier eh, rama o, o edad o área que tú elijas de la educación. Por ejemplo, en Sabatino les hago los exámenes con un juego, con una plataforma, y ahí inmediatamente saben su puntaje y todo, y les gusta mucho, ¿no? Y digo, son de, de nivel licenciatura. Entonces, te va, a ser, te va a servir muchísimo. Vamos a conocer de dónde surge esta tecnología educativa y sobre todo cómo es que la podemos utilizar actualmente. ¿Vale? Sí, mis muy bien, Judith. Pues muchísimas gracias. Nos veríamos dentro de, de 15 días a, a las 6 de la tarde. ¿Sale? Déjame ver aquí el calendario. No tengo uno acá. Porque hoy es 10, 17, el 24. 24 de enero. ¿Vale? De todos modos, aunque nos veamos dentro de 15 días digamos que ya la primera y la segunda sesión la vamos a abordar ahí, ¿sale? Y por ejemplo, ya ahorita puedo empezar, no sé, a realizar las primeras actividades que están en la en la lección o me tengo que esperar hasta las a, hasta la sesión que tengamos. No, 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 ya puedes comenzar. De hecho, este algunos pues adelantan la lección completa, algunos van haciendo una cada semana, es es este libre, pero ya están disponibles para que tú las puedas comenzar a revisar y a eh, resolver. Si sí, no hay problema, te digo, incluso puedes ahorita avanzar con estas dos y las abordamos en la, en la siguiente asesoría. Ok, me, sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Judith. Excelente tarde y eh, nos vemos entonces dentro de 15 días. Gracias, mi buena tarde. Hasta luego. Gracias, cuídate mucho. Bye. Adiós. Y para todos los compañeros que no pudieron ingresar a la sesión el día de hoy, bueno, pues queda la grabación, ya escucharon la manera en que se va a estar trabajando. La siguiente semana vamos a estar con didáctica general y neurobiología del aprendizaje y la memoria. En caso de que no entre nadie, no ingrese nadie a la sesión, bueno, la asesoría se dará de manera breve con ambas materias. Si hay preguntas que me hayan llegado a WhatsApp o aquí a plataforma, pues las abordaremos para que ustedes posteriormente puedan verlas y saber si, si se resolvió o no su duda. Los invito a que participen de manera sincrónica o de manera asincrónica, pero sí que participen para que se vayan enriqueciendo las asesorías y podamos ir avanzando en estas cuatro materias. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente. Mi nombre es Alma Lidia Álvarez Reyes y estoy a sus órdenes en estas cuatro materias de ciencias de la educación, que es didáctica general, neurobiología del aprendizaje y la memoria, planeación estratégica y tecnología educativa. Entonces los espero el próximo martes a las seis de la tarde. Ojalá que puedan in integrarse a las materias. Un saludo, que pasen una excelente noche y nos vemos. Voy a dejar de compartir pantalla y termino la grabación.